El gobernador morenista de Zacatecas, David Monreal, impulsa la construcción de un viaducto elevado en el Boulevard Adolfo López Mateos, junto al Centro Histórico de la capital. Este proyecto, con un costo estimado de 3.650 millones de pesos para 3.6 kilómetros, busca mejorar la movilidad entre la capital y el municipio de Guadalupe. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad, incluyendo vecinos, comerciantes, arquitectos y académicos, cuestionan la necesidad y viabilidad de esta obra, argumentando que existen problemas más urgentes en la entidad y que el congestionamiento vial no justifica una inversión de tal magnitud. Los críticos del proyecto señalan que el problema de tráfico se limita a 2 horas diarias y que existen 4 vías alternas subutilizadas. Además, expresan preocupación por los posibles daños sociales, culturales y de infraestructura que la obra podría causar. La UNESCO, a través de su Centro de Patrimonio Mundial, ha advertido sobre el impacto visual irreversible que el viaducto tendría en el paisaje urbano, poniendo en riesgo la declaratoria de Zacatecas como Patrimonio Cultural de la Humanidad. A pesar de las múltiples solicitudes de diálogo y revisión del proyecto por parte de grupos ciudadanos, colegios profesionales y organismos internacionales como ICOMOS, el gobierno de Monreal ha sido renuente a abrir espacios de discusión. La administración estatal se ha limitado a socializar el plan mediante un render animado y un sondeo de opinión cuestionado por su metodología, afirmando que más del 70% de la población está de acuerdo con la obra. Este caso refleja una controversia más amplia sobre las prioridades de inversión pública en Zacatecas, donde un porcentaje significativo de la población enfrenta carencias sociales y económicas. Los opositores al proyecto argumentan que los recursos podrían destinarse a atender necesidades más apremiantes como educación, salud, seguridad social y mejora de infraestructura existente. Asimismo, se teme por el impacto negativo en los negocios locales durante la construcción y las posibles afectaciones a largo plazo en la dinámica urbana y el patrimonio histórico de la ciudad.